32 grados la máxima. Patricio Zapata vino en chor, Aldo Casinelli, impacto, ¿no? Aldo Casinelli no se afeitó, Luis Larraín viene, dice, con el espíritu navideño, todo sonriente, y Alberto Mayol... el más elegante. El más formal. Sí, sí, cosa sí. extraña. Sí. Estos son los milagros de la Navidad, parece. Sí. La revolución cuando se institucionaliza. Claro. Efectivamente. En proceso, en proceso. Los revolucionarios cuando se hamburguesan, dices tú. ¿Eh? Bueno, así no con ellos. No comenzamos nuestro primer café de hoy. El primer café en cooperativa presenta Crédito Personal Scotiabank, WOM y su red 4G de Arica a Punta Arenas. Aprocor, menores, ni una gota. Recupera tu vida sexual en Medical Sex Center. CMR Falabella, para los que quieren más. Y Universidad Alberto Hurtado, bienvenidos a pensar. Así es, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado, que nos dice hoy que el 92% de los académicos de la Universidad Alberto Hurtado tiene estudios de posgrado y más del 50% son doctores en su área. Profesores de excelencia son quienes apoyarán a todos los jóvenes que necesitan orientar su elección de carrera. Les esperamos, dicen ellos, en la Feria de la Postulación 2018 a partir de este miércoles, pasado mañana, 26 de diciembre, hasta el sábado 29 de diciembre en Almirante Barroso, 10 Metro Los Héroes. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, ya comentábamos fuera ya en el camarín sobre este espíritu navideño, sobre Navidad, a propósito del hermoso mensaje también que dijo recién el tradicional mensaje de Sergio Campos, cada víspera de la Navidad, que lo pueden volver a escuchar en cooperativa.cl, por supuesto. Y vamos a comenzar con este tema porque Alberto Mayol vino con un pensamiento bien provocador, ¿ah? Jesucristo, el primer revolucionario de izquierda. A ver. Bueno, muy simple. Bueno, la historia de Jesucristo yo encuentro fascinante. Yo soy muy fanático de la Biblia, para empezar, no solo del Nuevo Testamento, sino que de entera. Soy un lector casi cotidiano, ¿ya? A pesar de que no soy creyente. Y yo creí que eras de la bancada evangélica. Sí. Me gustaría que... No digo que sean todos, porque conozco varios evangélicos que la estudian con más seriedad que la bancada evangélica. Pero el asunto es que uno tiene que pensar en lo que significa haber dicho hace más de 2000 años que en Jerusalén, donde dominaba uno de los grupos más elitistas dentro del judaísmo, ritualista, elitista, que impedía, por ejemplo, la gente común, los judíos normales no podían entrar al templo de Salomón. Los ritos que se hacían en fiestas importantes no se podían, eran carísimos. Bueno, lo que significa haber dicho que todo lo que hacemos, cada una de las cosas que hacemos, todos los derechos que tenemos deben ser iguales para todos, sin importar no solo si son de distintas clases sociales dentro del judaísmo, sino sin importar si eres judío o no. O sea, es una cosa abrumadora. Él lo saca además de una teoría que venía de Grecia, que es una de 200 años antes, muy muy discutida y muy mal vista, de Diógenes, que no era muy bien visto tampoco, hasta el día de hoy no muy bien visto, digamos, un tipo muy muy rebelde. Bueno, y lo lleva y convierte este mensaje sorprendente, que se transforma en un mensaje que hace historia, a tal punto que conmemoramos el año cero con la fecha de su nacimiento, lo que no es verdad, porque en realidad nació irónicamente antes de Cristo. Cristo nació 2 años antes de Cristo, o 4, algunos dicen, pero en cualquier caso no nació en ese momento, y no nació el 25 de diciembre, bueno, pero ya no arruinemos la fiesta, digamos. Pero ¿por qué revolucionario de izquierda? A ver. Porque tuvo que luchar contra una élite conservadora en términos valóricos. Luchó contra aquellos que querían comercializar la vida social. No olvidemos su famoso affair, que no es solo un affair y una situación específica con los mercaderes del templo, sí, sino que es una cosa mucho más estructural, donde sistemáticamente además dijo, creyó en la igualdad. Acuérdense cuando dijo que entrarían antes las prostitutas
¿ya? Sí. Que las que aquellas personas que tenían una fe de pero, plástico en el fondo. Entonces, todo eso, en, la verdad es que era el criterio de igualdad era el central. El criterio de igualdad, desde que existe el concepto de izquierda, es el centro del concepto de izquierda. Él es un revolucionario de izquierda. Ya. ¿Cómo suele ocurrir la burocratización después de las instituciones? Puede traducirse en que su herencia puede ser usada incluso por la derecha, hasta preferentemente. Alberto, ¿por qué esas virtudes serían monopolio de la izquierda? No, porque lo son, nomás porque es una cuestión histórica, no es una cuestión conceptual. O sea, podría ser que la derecha defendiera la igualdad. No ha ocurrido. Siempre ha dicho, ante la elección de libertad o igualdad, tenemos que elegir libertad. Eso Aldo Casinelli, recuerdo que además no los presenté, creo, ¿no? Aldo Casinelli, Renovación Nacional, ya. Ya. ¿Todavía eres director ejecutivo de Libertad, del Instituto Libertad? Sí, me quedan cuatro días. Cuatro días. Todavía es el centro de pensamiento de Renovación Nacional. Ya. Bueno. Pero de esa misma lógica que está planteando Alberto, también uno podría decir que no necesariamente podría catalogarlo solamente de un revolucionario de izquierda, porque también, bueno, hay muchas cosas más. Tiene otra característica que tiene que ver con la responsabilidad. Y la responsabilidad es una característica, si tú la quieres asimilar en estas lógicas de izquierda-derecha, la responsabilidad es una característica fundamental de las derechas, de la centro-derecha, que son responsabilidades con el otro, responsabilidades consigo mismo, responsabilidades hacia la sociedad. Entonces, y eso era uno de los valores que también ponía Jesús, y que después se plasman en la iglesia en términos generales, y si bien no es Jesús el que escribe los 10 mandamientos, sí es parte de la fe que se construye después dentro de la iglesia. Claro. Y esos mandamientos son los que construyen también toda la sociedad judeocristiana en estos 2000 años. Sí. Entonces, esto de ponerlos para un lado o para el otro, son datos. O sea, simplemente como decir, mira, por ejemplo, el movimiento de Jesús se puede acomodar. Es un movimiento que surge, es un movimiento de clases medias. Jesús no era miembro de sectores populares, ni era miembro de las élites, un movimiento de clases medias. En cambio, por ejemplo, Mahoma es un movimiento de sectores populares, que tiene que ver con la misma crisis, una crisis del Medio Oriente, de malestar social, con una élite muy cerrada, ¿ya? Y esos movimientos intelectuales, religiosos, políticos, todo como era normalmente la sociedad, excepto el sociológico, que era todo junto, digamos. Después la sociedad se especializa. Sí, Luis Larraín. Bueno, interesante lo que dice Alberto, también lo que dice Aldo. Yo creo que es un poco reduccionista remitir el mensaje de Cristo y el cristianismo a una circunstancia histórica determinada. Obviamente que siendo para los que creemos Dios en la tierra, Cristo tenía que llegar en algún momento histórico, y en ese momento histórico llegó, y a partir de allí uno puede hacer interpretaciones de cuál era su rol en esa sociedad y todo lo demás. Ahora, yo creo que lo que prevalece, a mi juicio, y de nuevo tenemos alguna pequeña discrepancia con Alberto en el mensaje de Cristo, no es la igualdad, sino que es el amor. Y por supuesto que en su mensaje hay muchas manifestaciones, digamos, de que la justicia más que la igualdad es un elemento central, y eso hay que reconocerlo, y creo que eso no es un patrimonio de la izquierda, sino que puede haber distintas formas de verlo, como dice Aldo, pero en definitiva, por lo menos la igualdad de dignidad y de derechos es una cuestión que yo creo que es aceptada universalmente, y eso es una conquista de la humanidad, porque no era así en los tiempos que llegó Cristo. Y lo importante, a mi juicio, de su mensaje es el amor. Y creo que desde el punto de vista de temas que hemos conversado tantas veces, que lo que nuestro amigo Ernesto Tone llamaría acumulación civilizatoria, obviamente que hemos recorrido un camino largo y fructífero desde esa época. En definitiva, el cristianismo, más allá de la cuestión de fe, que uno puede tenerla o no tenerla, creo que nos ha permitido, nos ha legado valores que son positivos para el desarrollo del hombre, y eso es extraordinariamente importante. Y pese a ello, vemos como
las instituciones que se relacionan con eso también están sujetas a cuestiones temporales y a problemas y todo lo demás. Bueno, ya seguimos con este interesante debate, reflexión. Un ratito para aclarar algo que pasó en el metro. Camila López, Metro desmiente algunas versiones sobre lo que pasó esta mañana. Sí, Cecilia, contarles que el Metro Línea 1 no está disponible entre las estaciones Universidad de Santiago y San Pablo, solo está disponible entre Estación Central y Los Dominicos. Según la explicación que da Metro a través de sus redes sociales, dice porque un tren se quedó detenido más del tiempo normal en Estación Las Rejas, que precisamente donde yo me encuentro. Algunas personas a través de la misma red social hablaron de un choque de trenes en la estación Las Rejas, lo que fue desmentido hace algunos minutos a través de Twitter por Metro. Dicen, queremos desmentir que la situación en estación Las Rejas, línea 1, se trata de un choque de trenes. Estamos trabajando para normalizar el servicio. Nos hemos tratado de contactar con Metro, no han respondido a nuestra solicitud. Lo cierto es que el servicio continúa suspendido entre estación San Pablo y estación Central. Lo bueno es que como hoy día se dispara de un feriado, no hay tanta gente, no se ha formado congestión, por lo menos acá en estación Las Rejas. La gente, por supuesto, está recurriendo al transporte en superficie, pero todavía no hay claridad por qué se produjo este cierre de estaciones, Cecilia. Okay, muchísimas gracias, Camila López. Vamos a seguir atentos a este tema. Seguimos acá en el primer café con Alberto Mayol, Luis Larraín, Aldo Casinelli y Patricio Zapata. Y habíamos comenzado con una reflexión bien interesante, filosófica casi, sobre el cristianismo, sobre la figura de Jesucristo. Patricio Zapata, demócrata cristiano, muy creyente. No sé. No me pongas esa cruz. Etiqueta. Bueno, ya, no es una etiqueta, es la verdad. No. Bueno, a ver, hemos estado, la última semana han salido hartas estadísticas y estudios, encuestas sobre la fe en Chile, lo que ha pasado los últimos 20, 40, 50 años, lo que ha pasado con las instituciones que tienen posiciones de jerarquía. ¿Cómo se vive esta fecha en ese contexto, con una juventud que de repente mira estas cosas de una manera distinta, la forma en que sus abuelos, sus abuelitas lo pueden estar mirando? ¿Cómo lo hace la familia para integrar esto y no sea simplemente un evento comercial? Tú dices una cosa que siempre se repite en esta fecha, pero de verdad, si vamos a tener pesebre en la casa, ¿qué va a ser? ¿Va a ser una cuestión estéticamente y que se repite por inercia? ¿O en algún momento del día alguien va a mirar el pesebre y decir, ¿por qué tenemos el pesebre? Porque ya están los renos. Y a mí me pasa que la reflexión sobre la persona de Jesús, mucho más que el canon de reglas o de instrucciones o de normativas, sigue siendo tremendamente convocante. O sea, a cualquier persona, sea cual sea su historia, su perspectiva, su origen, la figura de Jesús no puede sino resultar interesante, como otras figuras espirituales impresionantes. Entonces, fíjate, Cecilia, que yo el jueves alegué en el Tribunal Constitucional y cuando estaba tratando de transmitir una idea, y me salió así espontáneamente, hablé del señor clavado en la cruz, que no pensaba que hubieran personas buenas y personas malas en términos esenciales, que todos tenían una cierta dignidad y que no se pierde la dignidad por terrible que sean las cosas que uno haga. Y eso es muy fuerte en Jesús, ¿no es cierto? El Jesús que está con la adúltera, con prostitutas, que se mete en la casa de la gente, con los condenados, que muere entre dos condenados. Es súper potente.
revolucionario, yo no le pondría etiquetas más políticas que esa es una etiqueta cultural muy fuerte, ser revolucionario en el sentido más profundo, no sé si ponerle izquierda, derecha. Y reformista sería como muy aburrido, ¿no? Es que no era reformista. Es que más que reformista. Más que igual reformista. No era reformista. No. Es un revolucionario. Eso lo suscribo completamente. De la revolución que realmente importa, ¿no es cierto? Que es la revolución del espíritu. Así que yo le agradezco, Alberto, que haya hecho que este programa haya partido con un sentido de pertinencia de lo que pasa hoy día. ¿Sabes que la historia de esa zona, bueno, Alberto, cortita, Mayor, muy ¿sí? cortita, en la historia de esa zona uno ve un dato que no es menor para entender las precariedades muchas veces de las oportunidades de transformación política? Todo esto surge en el medio de una cantidad de tesis enorme de qué es lo que hay que hacer con el judaísmo que está en crisis. O sea, esta es una de las hipótesis que surge, probablemente la más revolucionaria, la más potente, pero un conjunto de hipótesis, en una zona que tenía los niveles de lectoescritura que Europa llega a tener en el 1500, 1600, hace 2000 años, y que América Latina llega en 1700, 1800. Entonces, claro, estamos hablando de una discusión de la zona más literata del mundo en ese entonces. La más matemática, no tenía tanta filosofía, pero la traían de Grecia. Y Grecia era muy influyente, tal punto que la mamá de Jesús se llamaba María, que es un nombre griego. Entonces, una historia sobre la mixtura cultural a propósito de los migrantes, de las distintas culturas y sobre el desarrollo intelectual. Es una cosa muy, muy interesante. La Jerusalén de esa época. Y para los que les gusta la lectura, hay un libro que no trata específicamente sobre esa época, sino que después, cómo evoluciona la iglesia, que es muy interesante, de Manuel Carrer, El Reino, porque también tiene presente ese elemento cultural que mencionaba recién Alberto, y que hizo relación con la influencia tanto de los judíos como de los no judíos, dentro de lo que es la religión católica. Un libro muy muy interesante. Bueno, el arbolito de Pascua no viene ni de la tradición judía ni de la tradición pagana, y lo que se hacía para celebrar el solsticio, que es lo que se celebra en esta fecha en rigor, lo que se hacía era poner un árbol, poner regalos abajo, ¿ya? Y cenar. Adivine. Claro. Eso no cambia. Claro. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. Aldo Casinelli, a propósito, bueno, después, a propósito que hablaba de un libro, Luis Larraín, tú llegaste diciendo, yo quiero recomendar libros. Ya. Sí, yo. Pero antes. Tanto sí, quería hacer solo una referencia. Lo que pasa es que estemos hablando hoy día de Jesús más de 2018, 2022 sí. o 2024, no sé cuánto serían. Sería. Bueno, además claro. la duda es si vivió 33, en realidad 35, o sea, había un problema. Pero independiente de eso, es que estemos hablando hoy día demuestra la vigencia, pero además demuestra los cambios que generó en la sociedad, en esa sociedad que lideraba, pero que se mantiene vigente, y vigente en términos de darle la connotación al ser humano, a la persona, en términos de dignidad, justicia, de lo que somos hoy día. Eso me parece que es el principal elemento que deja Jesús en su... A propósito de lo que decía Patricio Zapata, que cuando alegaba el otro día en el Tribunal Constitucional, le vino esa figura, ¿no es cierto?, de Jesús y esa referencia. Curioso, porque voy a enganchar con esto, porque hoy a las 9 de la mañana sesiona el Tribunal para resolver el tema de los requerimientos para otorgar las libertades a los presos de Punta Peuco. Y justamente, Patricio Zapata, ahí hay dos temas entre la misericordia, el amor... la dignidad, a ver. Bueno, yo cerré ese alegato y dije, ya estoy en la autocita, lo menos cristiano y humilde, pero ya estamos en esa. No, pero es para reflexionar. A ver, yo traté de hacer la distinción entre el problema de la resocialización, la rehabilitación, y el tema de las libertades condicionales tiene que ver precisamente con buscar maneras de que alguien que ha sido condenado, que está cumpliendo su pena, pueda reintegrarse de la mejor manera. Y por eso, cuando ya lleva un tiempo y se ha portado bien la persona y da señales de arrepentimiento, se le permite salir en libertad condicional. Y hay todo un debate si se debe aplicar un régimen parecido
a los delitos de lesa humanidad que a los delitos comunes. Y hay algunas personas que piensan que no deberían ser muy distintos, y otros pensamos que por la naturaleza del crimen de que se trata, no pueden ser iguales el que roba, el que estafa. Pero distinto a eso, el tema de la persona que se está muriendo, la persona que está terminal, o la persona que ya definitivamente no entiende nada, porque ahí, más que hablar de rehabilitación o reinserción, la persona que se va a morir no se va a reinsertar, no se va a rehabilitar. Tú hablas de compasión, y desgraciadamente a veces se confunden los dos temas, ¿te fijas? Entonces, estamos discutiendo sobre libertad condicional, que tiene que ver con gente que sí va a vivir. Tiene 70 años, tiene 75 años, pero esas personas van a vivir, se reincorporan a la sociedad, y tú quieres tener la tranquilidad y la confianza de que esa persona se ha rehabilitado. Y por eso tú le concedes este privilegio, este beneficio. ¿Pero qué sería que se rehabilite a alguien que está condenado por delitos de lesa humanidad y que está condenado, no sé, a 600 años, 300 años? Bueno, déjame decirte lo que yo no estoy por minimizar en nada lo grave de esos delitos, pero ya que estábamos hablando de Jesús, sí. Yo te quiero decir, la posibilidad de que alguien se arrepienta, no podemos descartarla. El problema que hemos tenido en Chile, y claro, es un problema bien complicado, es que a veces, como no se pide perdón, no sabes a quién darle perdón. El otro día, también en el tribunal, una persona que representaba a una asociación de familiares de ejecutados, detenidos desaparecidos, decía que, no sé si era Ana González, o que decía, me dicen que perdone. ¿A quién perdono? Si todavía no sé quiénes son los que mataron a mi hija, a mi hijo, a mi nieto, ¿a quién perdono? Me piden que perdone, pero yo todavía, decía esta persona, no he podido encontrar los restos de mis familiares, no he podido saber exactamente sus últimas horas. Pero vuelvo a lo que te decía antes, Cecilia, yo creo que no hay que confundir cuál es la manera en que nosotros castigamos, porque además el castigo tiene que ver también con la persona y su libertad. Tú castigas porque la persona es libre. Tú no castigas a los objetos inanimados, tú no castigas a los seres que no razonan. ¿Y en qué momento tú le das este beneficio? Con la compasión. Como sociedad, esto lo hemos conversado antes, yo creo que tenemos que seguir trabajando en buscar una fórmula para que esas personas que están muriéndose, sí. cualquiera haya sido su delito, puedan ir a su casa a terminar sus días con sus seres queridos. Y esto no tiene por qué confundirse con el tema de las libertades condicionales. Y yo creo que, y eso es lo que defendí, vamos a ver qué resuelve el tribunal. Ya no están escuchando porque entraron en sesión a las 9, así que puedo hablar con más. No estoy haciendo un alegato de pasillo por el aire. Yo espero que el tribunal mantenga la diferencia, porque son delitos distintos. Esa es mi convicción, son de una naturaleza diferente y no deben ser tratados igual que los delitos comunes. Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos a la vuelta acá en el primer café con Alberto Mayol, Luis Larraín, Aldo Casillas. Muy bien, gracias Camila López. Toda la información entonces acá en Cooperativa con la situación en el metro. Bueno, seguimos entonces con Alberto Mayol, Luis Larraín, Aldo Casinelli, Patricio Zapata, acá en el primer café. Aprovechando que está Aldo Casinelli, que conoce muy bien a Renovación Nacional, a ver si hablamos un poquito sobre esto que pasó a partir de los dichos del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ¿no es cierto?, que respecto a José Antonio Kast, no veo en él un adversario, no comparto muchas cosas con él, pero sí comparto otras, diciendo que, bueno, en la derecha siempre ha habido pinochetistas y no pinochetistas, en fin, y después parece que en la mesa de René acordaron tomar distancia de José Antonio Kast, tal como lo había manifestado el presidente de la República. Aldo. Reconocer que hay una matriz ideológica común es el punto de partida, pero lo segundo, que es más importante para matriz mí ideológica en ¿con términos quién? De la derecha, con José Antonio Kast, que representa principios dentro de la derecha, pero lo segundo y lo más importante que se ha planteado es que tú tienes que fortalecer la coalición de Chile Vamos. Ese es el foco de atención, ahí es donde uno tiene que poner el esfuerzo, ahí es donde los cuatro partidos que conforman hoy día la coalición, Renovación Nacional, la UDI, el PRI y Evópolis, tienen que hacer todos los esfuerzos, porque es la coalición la que va a gobernar, es la coalición la que tiene que continuar, y en ese sentido, cuando tú
tratas de conformar estas coaliciones, hay dos componentes que son muy importantes. Uno, reconocerte como miembro de la coalición, que es el elemento de quienes estamos dentro de la coalición, y el otro elemento es, por antonomasia, el elemento de quienes están fuera de la coalición. Claro. Y eso también es lo que plantea Mario. Es decir, tú, entre comillas, adversario político, no es José Antonio Kast, en términos fundamentales, en términos de ideas, no está ahí. Y por lo tanto tú no puedes perder el foco. Y el foco central siempre tiene que ser cómo haces que la coalición sea más fuerte. Eso yo creo que es lo que está tratando de poner. Y todo este ruido que se genera... Después de los dichos del presidente de la República, recuerden. Claro, todo ese ruido que se genera lo que hace es poner o abrir algunas grietas dentro de la coalición. Y eso yo no creo que sea bueno. Uh-huh. Hay que mantener la calma y ver cuáles son los puntos de confluencia dentro de los partidos que conforman la coalición y con el gobierno para continuar en este desafío. Claro. Esta mañana en el diario de Cooperativa, el senador Francisco Chaguán dijo que si José Antonio Kast quiere ser el candidato de la derecha, deberán competir con él. Tenemos diferencias importantes, pero apuntó a que tiene que si Antonio Kast quiere ser candidato, primero tiene que competir conmigo, dijo Chaguán. Pero sin lugar a dudas hay algo ahí con el pinochetismo que hace rato, un par de o tres semanas que se ha instalado en el debate en la centro derecha. Luis Larraín. A ver, primero yo quiero hacer un reconocimiento a la labor que hace Mario Desbordes como presidente de Renovación Nacional, en el sentido de que en varias oportunidades Mario ha privilegiado la alianza. Yo quiero recordarles que cuando nació Chile Vamos, todos la ningunearon bastante y la miraron en medio. Acuérdense, de cuando recién nació Chile Vamos, que la gente decía, y esta cuestión... enero de 2015. Ya, fue la fundación formal del Congreso. Tú tienes mejor los datos porque Aldo ha estado un militante y ha estado metido y todo lo más. Y yo recuerdo ese momento. Y la verdad es que Chile Vamos ha sido un proyecto exitoso. Ha sido un proyecto exitoso como proyecto que aglutina a la derecha, que en definitiva llevó a Sebastián Piñera a ser presidente de la República y todo lo más. Y eso en gran parte ha sido por poner las ideas y el pensamiento del sector y los proyectos del sector por encima de las personas. Y yo quiero reconocerle a Mario Desbordes que siempre está en esa parada, y que así como hay otros que de repente levantan así estos temas, digamos, y hacen que se produzcan algunas peleas, Mario está entre los que pone paño frío y me parece muy bien. Yo creo que los proyectos políticos, en definitiva, son proyectos colectivos. Eso es así. A pesar de ser un gran defensor de la soberanía individual, me doy cuenta que obviamente la política es colectiva. Y desde ese punto de vista, creo que toda esta noticia sobre la derecha, derechización y todo lo demás, es una, como ustedes dirían los periodistas, es una noticia en desarrollo. Es un desafío para la centro-derecha. Efectivamente, a mí me tocó discutir el otro día en un foro en la Fundación para el Progreso, con Axel Kaiser, con Leonidas Montes del CEP, si es que hay tal cosa como una derechización de la derecha o no, si es que es un fenómeno internacional o un fenómeno chileno. ¿Qué pasa con el populismo? Que es otra arista, digamos, de esta cuestión. Creo que efectivamente la centroderecha enfrenta este desafío. Y efectivamente también en la centroderecha hay sensibilidades bastante distintas respecto a los distintos temas que se discuten. Que el gobierno de Pinochet, que la derecha o la izquierda, que los temas valóricos. Uno ve que hay una diversidad. Pero hacía muchos años que la figura de Pinochet no se instalaba tanto en un debate público y político como en el último tiempo. ¿No lo perciben así ustedes? Sí. ¿Sí, Alberto Mayor? A mí me parece muy sorprendente lo que está pasando. O sea, no... Mucha gente le cuesta entender, por ejemplo, cuando uno dice, no sé, por lo típico de los descendientes de alemanes en Chile, que hay varios, que entonces dicen, no, que mi abuelo era nazi. Y mucha otra gente le dice, pero ¿cómo tu abuelo va a haber sido nazi? La verdad es que eran mayoría. Y entonces la pregunta de cómo se llega a ser nazi es súper simple.
Es que aparece normalmente en un proceso de altísimo malestar social, desintegración social, cultural, política, aparecen respuestas tribales a problemas complejos, ¿ya? Con un líder carismático que logra llevarlas para adelante. Y lo que pasa con los potenciales, los que empiezan a tener problemas con estos tipos de líderes, que empiezan a perder votos y qué sé yo con ellos, le hace Renovación Nacional, para ser bien concreto, ¿ya? Es que terminan cediendo. Y prefieren entonces hacerlo socio. Y creen que así lo van a domesticar, ¿ya? Y le dejan un espacio. Y bueno, y de repente el tipo tiene la habilidad para seguir creciendo. No va a pasar siempre así, porque se requiere mucha habilidad para pasar de tercera división a segunda, de segunda a primera, y para poder campeonar después, ¿ya? Pero porque estamos hablando de que era un tipo que está en un margen, digamos. Pero resulta que puede ocurrir perfectamente que lo haga. Y lo que pasa es que entonces, en medio de esta dinámica donde los tipos se reúnen con unos cálculos de ingenieros electorales respecto a la siguiente elección, ¿y qué va a pasar? Capaz que no pasemos, no pasemos ni a segunda vuelta, porque en una de esas este tipo nos saca 20 puntos y nos deja a nosotros con poco, y qué sé yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, integremos lo que haya primarias, que vayan esto, que vaya esto otro, y mientras tanto lo integramos, además, decimos que en realidad somos de la misma especie. Somos, pensamos lo mismo. O sea, lo que está diciendo Aldo, que es Aldo, ni siquiera es Carlos Larraín, ¿no? Pensamos lo mismo. Pero de verdad piensan lo mismo con José Antonio Kast. De verdad. Entonces, es que de verdad, estaban todos los partidos de derecha en medio de esta crisis que venían y qué sé yo, abriendo humildemente y tranquilamente sus oficinas de derechos humanos, ¿ya? Y tratando de lentamente entrar en un mundo más civilizado, a propósito del proceso civilizatorio. Y bueno, resulta que estamos ahora, no, Kast y nosotros, bueno, diferencia específica, algunas cosas, pero estamos de acuerdo. Habíamos dejado a Pinochet de lado, habíamos dicho, no, si en realidad lo importante es la obra, lo que se hizo, pero Pinochet, pues no, por supuesto que no. Bueno, ahora estamos con, bueno, no, Pinochet, sí, tal vez más honesto respecto a todo lo que pasó. Pero en esa misma honestidad hay un problema que es político, de cómo nos vamos a hacer cargo entonces después de esos valores para el Chile que viene. O sea, vamos a decir que eso está bien. A ver, Aldo Casinelli, acá te... Lo que pasa es que... Te provocaba... Sí, lo que pasa Alberto es que pareciera que no entendí muy bien, pero el hecho de que tengas principio ideológico o una raíz ideológica similar, no implica, y por eso quise la distinción. Una cosa es que tú tengas los principios ideológicos similares y otra cosa es que como coalición esté funcionando de la misma manera. Y yo hago mucho énfasis en cómo se construye la coalición Chile Vamos y cuáles son los principios y valores de Chile Vamos. Y sabes quiénes están adentro y quiénes están afuera. Hoy día José Antonio Kast está afuera y no es Chile Vamos el que cambia para traer a José Antonio Kast a la coalición. Eso no está en duda. Tú tienes que ampliar la coalición, pero la coalición tú la vas ampliando hacia el centro, hacia la moderación, no hacia el otro lado. Y eso es, bueno, el gran esfuerzo que estamos haciendo. Y si tú lees los esfuerzos que está haciendo Mario Desbordes adentro de Renovación Nacional con la bancada más grande, son 36 diputados en la bancada más grande, donde tiene una confluencia de muchos intereses. Entonces, ese es el gran esfuerzo que tú tienes que hacer hoy día. No es fácil, obviamente que no es fácil, porque si fuera fácil cualquiera pura lo lograría. Táctica y cero estrategias, como cualquiera lo lograría. Le mira, un cupo a los evangélicos, no. Necesitemos, lo que pasa es que si tú lo piensas así, mira, si yo quiero ser táctico, no, usted lo piensa así, si yo quiero ser táctico, yo para ganar una elección necesito más del 50% de los votos. Si yo quiero ser táctico y quiero seguir siendo un partido mayoritario en el Congreso, necesito entre 7 y el 10% producto del sistema electoral parlamentario que tenemos hoy día proporcional. 7 y 10 en distrito. Entonces, si yo quiero ganar eso, claro que me voy al extremo. Bien. Y tengo un voto duro. Pero si yo quiero ganar el gobierno, que es lo que me interesa a mí, porque me interesa gobernar con nuestras ideas, necesito más del 50% de los votos. Y para tener más del 50% de los votos, no me sirve el extremo. Y eso creo que lo tienes que entender tú mejor que yo, porque tú tuviste... Pero si Piñera gobierna, y primero gobernó con las ideas contra la ultraderecha, en su primer gobierno, ostensiblemente, y ahora gobierna con la idea de la ultraderecha. Entonces, ¿quién entiende? Pero, ojo, que Sebastián Piñera fue el primero justamente, y a partir de ahí comenzó
causó todo este debate, el que en una entrevista hace un par de semanas dijo que José Antonio Kast no era el camino que él si tú lees la entrevista de Blumen ayer, van por esta línea. Si tú ves la entrevista que dio, porque esto parte con la primera dama hace dos semanas atrás, entonces no es por van eso para todos lados, ese es el problema. No va para todos lados. Yo insisto con la lógica de la coalición. ¿Una opinión sobre esto? Sí, a ver. Mira, lo que pasa es que Luis Larraín, todo es relativo. José Antonio Kast lo han motejado de ultraderecha, pero ahora, por ejemplo, Alberto Mayor dice que Sebastián Piñera es de ultraderecha, cosa que es una afirmación bastante arrojada, digamos. Entonces, al final, lo que ocurre, el pacto migratorio, le hace a Ascanio Cavallo, que es un tipo muy muy reflexivo en su última columna en La Tercera. Cuando uno intenta hacer geometría y política, o sea, derecha e izquierda, tiene que darse cuenta que estamos en un sistema cartesiano. Y por lo tanto, cuando la gente mira a la derechización de la derecha, valga la redundancia, tiene que mirar también aquí lo que ha estado haciendo la izquierda. Y resulta que una parte importante de la izquierda, y Alberto yo creo que está por allá, ha tomado una decisión que desde el punto geométrico es bastante peculiar. Han perdido una elección contra la derecha y han decidido que la manera de resolver eso es correrse más a la izquierda. Que es una cuestión que desafía. Eso no ha ocurrido, de hecho. Desafía a Descartes, digamos. O sea, es un problema geométrico. Entonces, lo que dice Ascanio, de alguna manera, es que la derechización de la derecha tiene que ver con la izquierdización de la izquierda. Y que al final lo que estamos ante un fenómeno de polarización. Ya. Yo lo dejo instalado porque... A propósito de Descartes, no hay que olvidarse que Descartes también inventó los números imaginarios, así que te puedo decir que también lo tuyo es cartesiano en ese sentido. Pero supongo que tú sigues siendo cartesiano, ¿eh? Por supuesto, un gran fanático. A ver, pero bueno, hay dos cosas, entre si es la derechización o si es también el fantasma de Pinochet que se vuelve a instalar y todo el mundo empieza a hablar que sí, que yo defiendo el gobierno, pero no la parte de la violación de derechos humano, otros que dicen no, que eso no se puede separar, bueno, en fin, y se ha instalado en una discusión pública bastante interesante. Patricio. O sea, yo creo que este es un tema real. Obviamente puede servir como munición para un sector político, y alguien puede pensar que se está usando para hostigar, para ganar puntitos, pero yo creo que es un tema real. El hecho de que se utilice no niega su existencia. Y lo hemos conversado antes. Hay una dimensión que yo creo que es global, con o sin Pinochet está ocurriendo, así como a la centroizquierda le están pasando cosas hace ya 20 o 25 años, a la socialdemocracia le están pasando cosas. Se está quedando sin sus tradicionales clientelas electorales, sus referentes espirituales o culturales. Le están pasando cosas a la socialdemocracia. Bueno, a la derecha conservadora, liberal, más clásica, también le están pasando cosas. O sea, yo el otro día lo dije, el actual Partido Republicano norteamericano es absolutamente distinto al Partido Republicano hace 30 o 40 años atrás. Tú ya no te encuentras el tipo de políticos moderados que había en el Partido Republicano de mediados de los años 70. Ya no existen. Lo que Pat Buchanan hizo en la campaña del año 1992, que fue un candidato marginal que desafió a George Bush padre, eso fue castigado por los electores republicanos, sacó un 10% en la primaria. Hoy día, al lado de Trump, Pat Buchanan es un moderado. Eso ha pasado en el Partido Republicano, pero también ha pasado en la derecha italiana, ha pasado en la derecha francesa, o te desbordan grupos ultra. Entonces yo, si yo fuera de derecha, claro, me pica, me molesta que me lo echen en cara, sospecho que es pa la pelea chica, pero yo creo que hay que tomárselo en serio. Es un riesgo, tiene que ver con lo que pasa con ciertas clases medias que tienen temores reales y les parece cada vez más atractivo el discurso simplista del autoritarismo, de cerrar las fronteras comerciales, ¿no es cierto? No al libre comercio, no a la migración, no al... Entonces, es un problema para la derecha. No es que la izquierda no tenga problemas, no, tiene montones de problemas, la derecha también. Ahora, el agravante en Chile es que tenemos este triste fracaso como sociedad, que no hemos podido hacer del rechazo categórico a las violaciones a los derechos humanos un piso lo suficientemente sólido. Yo creo que se ha avanzado harto,
se ha avanzado harto. Yo no tengo dudas que el anterior presidente de RN, Cristian Monkeberg, el actual presidente de RN, Mario Desbordes, hacen una condena clara e inequívoca a la violación de los derechos humanos, sin matices, sin ambigüedades. Pero reconozcamos que parece ser que hay todavía en la base y en los mandos medios de los partidos de derecha un montón de nostálgicos. Un montón de nostálgicos. Y apenas tienen la oportunidad, muestran su rostro, y con todo respeto y cariño, es un rostro muy horrible. Porque significa que no hemos aprendido que ese tipo de cosas no pueden pasar, que son injustificables, no importa que hayamos construido carretera, que hayamos hecho... No. Así que un desafío también para Mario Desbordes, un desafío para el presidente Piñera, es un desafío para Evópoli, para los moderados en la UDI. Y como dijo Alberto, ojo, porque el apaciguamiento muchas veces es una pésima estrategia, porque tú le otorgas una credencial con tal de como decías tú, domesticarlo, neutralizarlo, tú le das una acreditación social. Se vuelve alguien que tú puedes entonces apoyar y estás dispuesto a apoyar. O sea, una de las cosas. ¿Qué haces si ganas la primaria? Si tú vas a la primaria, claro, y de buena fe y pierdes la primaria y Kast es el candidato, tenés que apoyar a Kast. ¿O no? O esto es una trampa para engañar a Kast. Si es de verdad, significa que van a ir a la presidencial apoyando a José Antonio Kast. Eso es. Bueno, también ahí hubo un enfrentamiento con Evópoli, porque Luciano Cruzcoque dijo que Kast generaba un daño al gobierno de Sebastián Piñera. Mario Desbordes dijo, si ha sido Kast crítico en alguna ocasión, sí, lo ha sido, y es efectivo que no es parte del gobierno, pero no sé si ha sido más crítico que incluso algunos dirigentes de Evópoli. O sea, ahí también se empieza, pero bueno, son etapas que viven las coaliciones políticas, ¿no? De aprender a convivir en coaliciones. Claro. Les cuento que la aprobación, salió la encuesta de Academ, que cae mucho es el canciller Ampuero, una drástica caída, no se supone por lo del pacto migratorio. El presidente sigue, mantiene igual su apoyo y desaprobación en 38% de apoyo, y la aprobación del gabinete en general cae al 29%. Vamos a ir a comerciales a la vuelta. Seguimos entonces, último bloque del primer café con Aldo Casinelli, Alberto Mayol, Patricio Zapata, Luis Larraín. Desde el viernes en adelante se vivió una situación excepcional en Chile, primera vez desde el regreso a la democracia, ¿verdad?, que se tuvo que aplicar este artículo 104 de la Constitución, este decreto con fundamentos que tuvo que enviar el presidente de la República para informar a la Cámara, nada más, informarles, después a Contraloría, para poder entonces remover de su cargo a el director general de Carabinero, Hermes Soto, porque él no quiso renunciar, porque decía que eso era como reconocer una culpabilidad que él consideraba que no tenía. Bueno, finalmente, hecho el trámite, se nombró a Mario Rosas como director general de Carabineros, que ya hizo su primera actividad pública esta mañana, una entrevista el fin de semana. Bueno, todo eso en medio del contexto del caso Catrillanca. Recordarles que han anunciado una movilización para el 27 y 28 de diciembre las comunidades mapuche. ¿Cómo han analizado ustedes todo esto, Patricio? Lo primero, yo creo que tenemos que desearle al general Rosa toda la, no sé si la palabra fortuna corresponde, pero todas las condiciones para que saque adelante esta situación dramática en que está la institución. O sea, yo creo que tenemos que hacer la apuesta como país. Llegamos a un punto de deterioro que realmente empieza a tener otro tipo de implicancia. La sociedad está muy consciente de todos estos escándalos. Todos hemos sido testigos, yo creo, de algún ciudadano que siendo de repente objeto de un control, una detención, a veces nos aguanta de decirle algo al carabinero sobre el tema de las platas, el Paco Gate. Súmese
estos episodios de violencia absolutamente desproporcionada, que todo el mundo ha visto el video de cómo entre tres reducen a esta persona. Entonces, empieza a ser ya un problema realmente importante una institución tan central que esté deslegitimada. Entonces, yo por lo menos quiero decir, primero que nada, apoyo la decisión del presidente de la República. No es un problema de cuánta culpa personal tenía el general Soto, ese no es el problema. El problema es la prestancia y la capacidad de mandar y corregir y sanar. Y no la tenía ella, la había perdido. Y si más encima sabemos que habían pugnas internas, como y que había una extraña coincidencia entre cosas que él hacía y cosas que se revelaban de los amigos del ex general. Entonces, el presidente de la República cortó por lo sano. Yo, de verdad, en ese punto no puede haber ninguna confusión. Estuvo muy muy bien al cambiar a la cabeza de Carabineros. Ahora hay que acelerar esos proyectos de reforma, hay que ponerle acelerador, ir al Parlamento, lo que sea de ley. Va a haber voluntad, estoy seguro que hay voluntad, y no toco el tema de la Araucanía porque tiene su propia complejidad, su propia lógica. Pero quiero decir que por lo menos en esta materia totalmente de acuerdo con la decisión del presidente. Y confiando que el general sea capaz, porque tenemos 60.000 carabineros que están dando la cara hoy día para que no nos roben, no nos asalten, no nos agredan, y no podemos dejarlos tampoco a ellos en la estacada con una mancha sobre el uniforme, con una mancha de corrupción o de sangre sobre el uniforme. Esos carabineros merecen una conducción eficiente a su altura y el apoyo social. Carabineros tiene que recuperar el apoyo social. Ahora, respecto a todo este cambio, una de las polémicas que se instaló fue justamente esto de que a propósito de la Constitución, que se modificó en el 2005, no se pudo llegar a poder que el presidente tenga la facultad de remover, así sin necesidad de que de este decreto, de este artículo 104. Y esa discusión también se está dando. Alberto Mayor. Sí, bueno, fue justamente algo que incluso en su momento el ministro Chadwick, cuando era parlamentario, aprobó, que no se pudiera remover directamente a las comandancias en jefe. O sea, se opuso al alto mando en general del mundo militar. Yo creo que, y obviamente Carabinero, me parece que eso es otra de las consideraciones que hay que ir revisando respecto a nuestra institucionalidad. Me parece muy evidente que todavía nos queda muchísimo, muchísimo al respecto que avanzar. Ahora, si Hermes Soto, que fue una apuesta del gobierno, no pudo luchar internamente en Carabinero, ¿ya? Lo que el gobierno se tiene que garantizar es que el grupo que quería sacar a Hermes Soto no haya ganado cuando sale Hermes Soto. Primer desafío. O sea, tiene que lograr, ya sabe que Hermes Soto perdió porque en política tú tienes el problema de que tu debilidad es tu propio defecto y por tanto no tienes mucho que hacer. Pero tiene que ganar entonces el esfuerzo por construir una fuerza policial que esté funcionando. Y en segundo lugar, si Hermes Soto no tuvo esa posibilidad, el gobierno debe preguntarse, y debe preguntarse el Congreso también, qué calidad de información manejaba el gobierno, que es su responsabilidad, para efectos del diseño de las condiciones que se le dieron a Hermes Soto para poder conducir la institución. Y si allí hay una responsabilidad entonces o no. Yo lo pregunto desde ese punto de vista. Hay otros aspectos en los cuales me parece evidente que hay responsabilidades políticas, pero en este punto es una duda que tenemos que resolver del ministro Chávez. No creo que ninguno de los que estamos acá podamos decir no, eso no es así. No, necesitamos saberlo. El Congreso para eso está, para hacerle preguntas. Yo creo que, por ejemplo, la interpelación fue un desastre, en el sentido de que no se le hicieron las preguntas que había que hacer, ¿ya? Eso es muy grave, ¿ya? Porque perdemos una oportunidad para hablar con el ministro y decirle, bueno, pero explíquenos cuál fue la idea de todo esto. Bueno, yo creo que eso un aspecto que es importante. Y otra cosa que lo dijo Aldo cuando estábamos antes hablando, pero que yo suscribo plenamente y lo va seguramente a profundizar Aldo, que es el tema de que todas las grabaciones, lo que revelan, aparte de una serie de otras cosas más políticas, pero en términos de funcionamiento de Carabineros, es una enorme inoperancia. Pasar de parece que se subieron al tractor a disparar. O sea, ese es el argumento que le mandan aparentemente al helicóptero. Decimos, parece que se subieron al tractor. Parece que son tres. Y parece que son tres. Y tú, disparar. Y después, bueno, el manejo con el cuerpo de Camilo Catrillanca, una cosa que es vergonzosa. Entonces, de verdad, uno dice, bueno,
aquí tenemos un problema grave, 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 grave y formativo, en fin. De amateurismo, como dijo alguien la semana pasada acá en el primer café. Sí, Luis Larraín. Bueno, una decisión sobre la cual no tenemos todos los antecedentes, pero que fue la decisión del general Hermes Sotos de no presentar su renuncia, dio origen a los hechos que conocemos. Y paradojalmente creo que puede haber sido una decisión virtuosa en el siguiente sentido. Permitió darnos cuenta que el tema del buen funcionamiento de Carabineros de Chile es de verdad un tema de Estado, ¿no? Y esta es una frase muy socorrida, pero porque creo que nunca tanto se aplica como acá. Las especulaciones que hacía Alberto, y no solamente ha hecho él, sino que ha hecho mucha gente, respecto a que habrían facciones en Carabineros, incluso hay algunas frases del presidente que dan origen a eso, también, a mi juicio, nos llevan a lo mismo. O sea, Carabineros es Carabineros de la Nación, ¿eh? No puede ser Carabineros del general X o el general Y. Y yo digo que las circunstancias de que el general Sotos se haya negado a responder permitió una cuestión que está dentro de lo simbólico, pero a veces las cosas simbólicas son importantes, que es que importantes instituciones de la República, o sea, no solo el presidente de la República, el ministro del Interior, hayan participado de alguna manera, no digo que con su voluntad ni con el análisis del problema, pero sí con su concurrencia a la decisión que finalmente se tomó, ¿eh? Que es la de pedir la salida, exigir la salida de acuerdo a la Constitución del general director, y a eso, se dio cuenta a la Cámara de Diputados, se dio cuenta al Senado, tomó razón la Contraloría, y en definitiva lo que nosotros tuvimos, más allá de si es el método ideal o no, eso podría ser materia de otra discusión, pero en definitiva sirvió para que tratáramos el problema como creo que debemos tratarlo, que es que Carabinero es una institución demasiado importante para estar sujeto a cuestiones de facciones, que su misión es tan delicada, que es la de mantener el orden público. A mi juicio, yo sé que aquí no hay otras personas que pueden tener la principal función del Estado, ¿eh? Justicia y orden público, digamos. Esas son las dos principales funciones del Estado, eso diría un liberal clásico, que no podemos dejar que instituciones de esa importancia, con la delicada misión que tienen, actúen como han actuado en esta oportunidad. Claro. De manera que yo creo que, y adelantándome al espíritu navideño, una serie de circunstancias, varias de ellas desgraciadas, algunas de ellas muy lamentables, como incluso la muerte de un carabinero, de un comunero mapuche, nos llevaron a esta especie de punto en el cual parecía que no había otra solución que la que se tomó. Es una gran responsabilidad para el general Rosas. Claro. Yo estoy con Patricio en desearle a él, por el bien del país, de que tenga una muy buena gestión, no un tema de suerte, sino que es una cuestión que el país necesita. Y para los que piensan en acusaciones constitucionales, en responsabilidades políticas, yo quiero decir que se podrá a veces discutir una decisión que puede haber tomado el gobierno, el presidente de la República, el ministro de Interior, el subsecretario, en esta cuestión. Pero lo que no se puede acusar al gobierno de Sebastián Piñera es de no haber tomado acciones rápidas respecto a la gravedad de los problemas que ha vivido Carabineros. Claro. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿esto ustedes creen que recién comienza? ¿Es una nueva etapa si tomamos en cuenta lo que han dicho las comunidades mapuches a propósito de que el general Rosa dijo que estaba dispuesto a pedir perdón? La comunidad mapuche y el padre Camilo Catrillanca dijo no va a haber de qué perdón me están hablando. Primero desmilitarización, en fin, y después hablamos, aunque no se ha cerrado a conversar. Y llaman a una movilización general en todo el Hualmapu 27 y 28 de diciembre. Entonces acá empieza una nueva etapa, pero ustedes creen que se va, ¿de qué manera podría el general Rosa manejar de otra manera esto para que no volvamos a la misma película? Permíteme unos antecedentes de lo que plantea Luis respecto de lo que se ha hecho en estos 9 meses respecto de Carabineros. O sea, han salido 47 generales
O sea, o sea, toda una, prácticamente dos generaciones de generales completos. Hoy día están fuera, y precisamente en esta dinámica de ver cómo haces que Carabineros se vuelque de nuevo en una situación que ha perdido. Y como siempre, las cosas se echan de menos cuando se pierden. La confianza en Carabineros era una de las instituciones que la tenía más alta dentro de todo el país, dentro de todas las instituciones que existen en el país, que se evalúan, y hoy día está por los suelos. Entonces, creo que la misión que le corresponde al general Rosa es sumamente importante, y retomo lo que tú me estabas planteando de lo que pasa en la Araucanía. Ya se han tomado medidas respecto de esto. Una de ellas es precisamente sacar al GOPE y estas fuerzas especiales de la primera línea. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta, y yo lo planteaba, o sea, yo no puedo, o sea, cuando tú ves los videos, tú no puedes pensar que eso era lo que estaba, lo que se tenía como las fuerzas de élite de este país, ese tipo de formación. A mí me llama mucho la atención. Y por lo tanto, quiere decir que tú tienes un problema interno que resolver. Y ese es el gran problema que tiene la institución hoy día, como gran problema. ¿Qué es lo que pasa con la familia Catrinca? Yo creo que partir de la buena voluntad hoy día, por lo menos del general Rosa, de decir, mira, yo estoy aquí presente, me hago cargo, que cuando uno leía las dos entrevistas que salieron ayer, por lo menos él lo plantea de esa manera, yo lo hago. Sí, pero ahora, él dijo también, estoy más preocupado de las soluciones que de los problemas. Es que, claro, yo asumo que él está preocupado de las soluciones a los problemas. Porque uno tiene soluciones respecto de los problemas, ¿no? No, soluciones a nada en el aire no funcionan. Y este es uno de los problemas. Pero un problema mayor es restituir la confianza a una institución que es la cara visible con la gente. O sea, si no podemos no tener carabineros, no podemos no tener policías. Eso es parte sustancial del Estado. Entonces, no tener una policía confiable es un gran problema para el Estado, es decir, para cada uno de nosotros en Chile. Puede cambiar el director general de Carabineros, todo se va a discutir y la buena voluntad, pero en paralelo continúan las demandas del pueblo mapuche, como digo, en esta reunión de como 500 delegados mapuche que realizaron, llamando a esta movilización, dicen que tiene por objeto materializar la desmilitarización, la recuperación territorial, el establecimiento de una comisión de esclarecimiento histórico mapuche y el avanzar hacia la ruta de la libre determinación. O sea, ¿me permite respecto a eso? Sí, creo que hay organizaciones mapuches que tienen esas reivindicaciones, pero no podemos atribuirles a ellos la representación del pueblo mapuche. La representación en una democracia como la que tenemos en Chile se da en las elecciones. Esa región, la derecha tiene una amplia mayoría, la obtuvo en las elecciones anteriores. Para darte un ejemplo, el alcalde de Ercilla es de la UDI. Entonces, cuando uno escucha este tipo de manifestaciones, son manifestaciones legítimas de algunos grupos, ¿no? Son loncos y huerquenes, de distintas regiones del país, obviamente, que estuvieron reunidos varias horas y eran muchos. Sí, eran muchos, y hay muchos otros loncos y huerquenes que tienen una posición muy distinta. Entonces, creo que es un error, y es un error del punto de vista incluso de los medios de comunicación, atribuir la representación de todos los mapuches a este tipo de organizaciones. Hay muchas organizaciones mapuches, hay mucha gente, y creo que justamente eso da cuenta de la complejidad que tiene el problema. Obviamente que el general Rosa ni el general Soto no tienen ni en su misión constitucional ni nada, la misión de resolver un problema de esa complejidad. Ellos tienen una arista de esto, que es el tema del orden público en la Araucanía y en cualquier otra parte de Chile, y tienen que combinarlo en este caso con una cuestión que es delicada, que son reivindicaciones que muchas veces se llevan a cabo en forma violenta, y por eso que ellos tienen que intervenir. Pero obviamente ni el general Rosa ni ningún general de Carabineros tiene a su cargo resolver. No, por supuesto. Bueno, pero ahí está el error del gobierno, que usó como herramienta Alberto fundamental Mayor. Efectivamente esta mirada más policial. No fue y así. En todo caso, no y fue en todo así, caso Alberto, hay que decir que estas reuniones como esta, efectivamente han habido otra, y en otra, por ejemplo, en la anterior, que también fue muy, muy masiva, se agregaban dos puntos más: no más forestales en la zona
y a ir sacando las forestales, y de hecho era el menos enérgico, era de que decían que la recuperación de tierra, ellos aceptaban que se entendía que tenía que ser muy paulatina, ¿ya? Pero estaban esos elementos que ya planteó Cecilia, más el tema de sacar uh-huh. incluso el elemento forestal, mientras el gobierno va y dice, bueno, aquí hay que meter inversión, y básicamente eso, que básicamente es la inversión forestal. Sí, Aldo. Solo datos nomás. Ustedes saben que a propósito del último censo, la mayor comunidad mapuche se encuentra en Santiago. Sí, claro. No está sí. en la zona del Guadmapu, como llaman ellos, en la zona austral, está en Santiago. Y lo segundo, volviendo a Carabineros, permíteme, no nos olvidemos que los carabineros son personas, y ellos están desempeñando un trabajo. Y esas personas, nosotros también tenemos que respetarlas. Creo que, y terminando con una lógica más navideña, pero de deseo, no solamente desearle al general director de Carabineros que acaba de asumir que logre solucionar los problemas que tienen, porque es un beneficio para todos nosotros, sino que también reconocer en los carabineros, porque me da la impresión que uh-huh. ellos también, como personas componentes de una institución, están algo estresados por todo lo que ha pasado. Y muchos de ellos no tienen nada que ver en este cuento. Son 60.000 personas que lo más probable claro. es que se sientan muy afectados precisamente por lo que está pasando. El Paco Gate, lo que pasa en la Araucanía, la tensión que se produce en muchos de ellos. Y por lo tanto, tener un poquito de consideración respecto de lo que hacen, del trabajo que les corresponde. Y mira, ¿qué es lo que haríamos cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que nos está escuchando, si le pasa algo? ¿A quién va a recurrir? Por supuesto, eso... A propósito del espíritu navideño, sí, solamente agradezco. Ya había hablado de Cristo, así que no voy a hablar de él. Voy a hablar del periodista que Gonzalo me dijiste, sí. que vino a hacer el informe de las 10. Hay una cosa que... un error así terrible que todos los santiaguinos, espantoso, que decirle los dominicos... a los dominicos. Dominicos, sí. No, él lo dijo perfecto y eso es muy raro claro. normalmente. Así que un agrado escucharlo, yeah. porque de verdad... No sé de dónde sacaron el acento, nunca existió el acento. Sé que puede sonar un poquito sí. más cuico en esdrújula, pero de verdad no. Es los dominicos, por favor. Oigan, se nos termina ya el tiempo. Aldo Casinelli, para cerrar, ya seguiremos la próxima semana con los temas habituales, pero tú querías dar recomendaciones de libros. Sí, para terminar el año con algo distinto. Pero a propósito de un autor que viene a Chile en enero, que es Alessandro Barico. Oh, Barico, buenísimo. Que yo creo que tiene unos libros, a mi gusto, a mí me voy a ver uno de los libros más lindos que hay, que es el libro Seda. Que además es un libro cortito, que se lo pueden leer, letra grande, una edición bonita. Y se lee muy fácil y una historia muy linda. Si quieren seguir profundizando, tiene otro que se llama Océano Mar y que es muy bueno, y va a estar en Chile la primera y segunda semana ya casi no entrar, de enero. Sí, ya no hay, ya también. Sí, sí, pero por lo menos saber que uno puede leerlo. Mi hijo se llama Alessandro. Y uno de las razones es Barico. Sí. ¿En serio? Sí. Un gran autor italiano contemporáneo. Sí, de los vivos, probablemente uno de los mejores. Ya, Luis Larraín ya hizo una recomendación, ¿no es cierto? Sí. Y estoy muy expectante, porque no se puede comprar ahora, pero al nuevo libro que va a sacar Michel Houellebecq. Que es uno de mis autores contemporáneos favoritos. ¿Melatonina? Ya se llama, claro. Y ya anunció que... o sea, creo que ya se publicó y va a salir en castellano ahora en enero. Se llama Melatonina. Así que es un gran autor. Ahí tienen varias ideas entonces de regalos para esta Navidad. Sí, Patricio Zapata. Me sumo a la idea de regalar libros. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Así que todavía quedan algunas horas. Pero yo quería pedir un regalo para mí. Ya. Yo no sé dónde viene el viejito Pascuero ahora. Estaba recién en Nueva Zelanda. Que ver la aplicación. Yo, ¿dónde va ahora? Yo te digo, espera. Yo lo que yo quiero pedir, recibir a las 12 de la noche. Va llegando a Indonesia. Es un buen centro delantero. Para la Unión Española. ¿Ah? Se nos fue todavía Figueroa. Entonces yo le quiero pedir a Quiquito Pascuero un 9 que meta harto gol. Que haga gol. Ese es y con eso me hace el año. Así que, por favor, Quiquito Pascuero. Acuérdate de mí. De la Unión Española. Sí, ahora está el viejito Pascuero, está en Amahai, en una isla. En una isla. Acordarnos también de los indonesios que han tenido una
nueva catástrofe. La verdad que yo creo que Indonesia supera a Chile en cantidad horroroso. Es un país tremendo, muy muy bonito, el cuarto país más poblado del mundo. Y han tenido nuevamente un tsunami. Una catástrofe horrible. Sí. Así que acordarse de ellos también. Sí. Así es. Bueno, el viejito Pascuero ya lleva entregado 301 millones de regalos, según la aplicación. Así que te va a dar ese regalo, Patricio, ¿eh? Un buen delantero. Ya, que lo pases muy bien esta noche. Gracias por compartir con nosotros este primer café. Nos encontramos el próximo lunes, no, porque no hay primer café. Ah, no. No. Ah, no. No, es que todo el mundo sigue, empezando por Patricio Zapata, quien arranca de la ciudad. Ya. Tongoy. Claro. ¿Eh? Ya, que les vaya muy bien. Bueno, gracias. Chau, chau. El primer café en cooperativa presentaron.